Creé esta fundación para niños abandonados, para yo poder ayudarlos. ¿Pero quieres saber la verdad? Yo trataba de encontrar consuelo durante tu ausencia. Quería ayudarlos y estar en paz. Adentro estarán nuestros donantes y amigos de la fundación. Este evento se realiza cada año. Así mostramos nuestra gratitud y recaudamos dinero para el proyecto. Sarkhan, ¿por qué no invitaste a la prensa? Vamos. No estés nerviosa, ¿de acuerdo? Felicidades, señora Zule. Después de buscarla por tanto tiempo. Cierto. Gracias a Dios, podemos estar juntas. Me pone muy feliz saber que regresaste con tu madre otra vez. Gracias. Señora Maside, adiós. Hande. Te ves muy hermosa. ¿Estás mejor? Oye, Hande, ¿ya te acostumbraste a esto? Finalmente puedo conocer a la famosa Hande. Sí. Beryl es mi amiga de Ankara. Ya me contaron lo que te pasó, Hande. Estoy muy feliz de que regresaras con tu familia. Oh, mejor no hagamos esperar a Sarkhan en este momento. Vamos. No recuerdo haber invitado a Beryl a la fiesta. Zule, no comencemos de nuevo. Vamos. Queridos invitados, bienvenidos al acto benéfico que la Fundación Hande Kurdolu celebra hoy. Ahora demos la bienvenida a la presidenta, que pronunciará el discurso inaugural de esta noche, la señora Zule Kurdolu. Buenas noches, queridos amigos míos. Estos eventos que nuestra fundación celebra cada año siempre han sido muy significativos para mí. Pero esta noche es más importante que las otras. Y estoy segura de que sentirán lo mismo. Hande, mi niña, ven aquí. Con tu madre. Vamos. Así es. Nuestra Hande fue encontrada. Nuestra adorada hija, que da nombre a nuestra fundación, está con nosotros. Los días oscuros han terminado para mi familia y para mí. A pesar de eso, nuestra fundación seguirá ofreciendo esperanza a nuestros niños en la horrible oscuridad. Gracias a todos por hacer lo posible.